está con nosotros. Yo siento, no, espérese, yo siento que Alex se siente orgulloso de su paisano y quiere hacer ver que los hombres de Comayagua, aún cerca pegando a los 80 años, todavía embarazan. No, porque la de 80, al final no tiene 62, tiene 72 años. 72, menos. Ella tiene 72 años y él tiene 58. Él podría embarazar todavía. Y él está más joven, ella tiene 72 años. Solo leo aquí, se desapareció el señor Marco Flores de 85 años. Le mandé la foto y la información. Bueno, reenvíemela ahorita, son muchos mensajes, le pedimos disculpas. Está a los que soleado, no dígale a Alex. Alex, es serio, y estas fotos me mandan. Ah, sí, bueno, pero usted me preguntó cuando yo fui. ¿Y a qué hora salió? Yo fui al Congreso a las 11, 11 y media y estaba un día nublado. Pues está bien. Estaba un día nublado. Es que a veces uno mira según cómo uno anda. No, porque la vista la tiene que andar bien. No, porque no voy a decir, no voy a decir yo está lloviendo y está cayendo agua. Ah, eso es diferente porque ahí lo siente. Es diferente sentir, a ver. Pero bueno, no vamos a entrar en esa... En ese pleito, ajá, cuéntenos, ¿qué tiene aquí a la señora en pantalla? Vaya poniéndome ahí, doña... ¿Usted va a padrinar al doña, niño? Doña María Antonieta, es de La Libertad Comayagua, ajá, de Valle Bonito. Ayer se causó revuelo en las redes sociales, nos contactaron, los contactó una persona y nos dijo que habían ido a un doctor y le dijo de que su niño se movía, que tenía 6 meses y que ya en su pecho se podía tocar, se podía palpar, que estaban duritos... Y cuando se apretaban salía leche. ¿Y yo qué le dije? ¿Usted qué me dijo? No, es que no es posible, una mujer a pues los 60 equivocada. No. Está equivocada. Póngame informe de último momento, Newman. HCH dialoga en exclusiva con doña María Antonieta. Mucha atención, una señora de 72 años de edad que se ha viralizado en las redes sociales. Estamos con ella, dialogamos con ella y nos cuenta cómo fue. ¿Cómo fue que se dio cuenta que estaba embarazada? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio esto de buscar el médico? ¿Qué le dijo el médico? ¿Usted cree? ¿Cuándo cree usted que nacerá el bebé? ¿Tendrá o no tendrá bebé? Último momento. ¿Usted sigue diciendo que no está embarazada? No, lo dije ayer, lo sostengo último hoy. Momento. No puede ser. Usted me mira la pancita, no le miro panza. ¿Ah? Tiene panza como cuando alguien anda como estreñido, como estreñido. Pero no tiene panza, es que la panza de embarazo es diferente. O sea, porque está... Póngame solo la foto de la blusa beige. Ahí se puede ver que ella se está agarrando su pancita. Usted dice que está muy abajo. O que no tiene... Es que tiene panza así como la suya. Miren. No, panza de embarazo. La panza de embarazo es diferente. Pero bueno, pero pues, ¿quién soy yo para dudar, va? Pero póngame la foto. Póngame la foto para ver. ¿Quién soy yo para dudar? Quite la rotulación, Sheilita. Yo le dije, la rotulación. Lo único que puede ser es un embarazo psicológico. Último momento. O que ella ande. Último momento. Ah, es que mejor me voy a callar. Mire la pancita, Ariela. ¿Cuál pancita, Alex? No le ve la pancita. ¿Cuál? Si es que si yo me agarró. Aquí también se me ve pancita, pues. ¿Teñe? Último momento. No, no sé. Deje de mentir, no se le ve panza. Pero ella tampoco. Me parece que anda sin brasier y se mete la mano debajo de los pechos. Y eso hace que se le vea como... No, pues yo no sé, como una división, pero no tiene. No, no hay panza. Bueno, vamos a ver. Ayer causó revuelo y muchas personas decían, pucha, ¿cómo es posible? Ayer decíamos que tenía 62 años, pero no. Al dialogar con ella, peor, nos ha mostrado su tarjeta de identidad y tiene 72 años. Doña María Antonieta es de La Libertad Comayagua, del municipio de La Libertad Comayagua de Valle Bonito. Valle Bonito. Hemos contactado a través de mi amigo Lester Romero, a quien mando un saludo allá de Galaxia TV Rocas, canal local en La Libertad. A través de mi primo Darío Cáceres, la ha revisado, médico allá en el municipio. Y mucha atención a este informe de último momento, ¿está o no está embarazada? Señora de 72 años que se volvió viral ayer. Mucha atención a este informe de último momento, dialogamos con ella. Vamos de inmediato, Lenín Acosta, hasta La Libertad, Comayagua. Llegamos a la clínica del doctor Darío Cáceres para que le haga todos los exámenes y despeje la duda de la población hondureña.
está embarazada o no, cuántos meses de embarazo tiene o qué es lo que tiene en su pancita. Vamos en este informe de Último Momento, noticia que se vuelve viral de inmediato en HCH. Lenín Acosta. Último Momento. Y en la Libertad Comayagua, muy cercano al punto de buses, doña María Antonia García. Ya le hemos revisado su tarjeta de identidad y ella actualmente tiene 72 años. Esta noticia se ha hecho viral luego de que HCH trascendiera el video donde ella mencionaba de que le había dicho un médico que estaba embarazada, pero hemos hecho las coordinaciones aquí para que ella pudiera ser atendida por un médico, que ya vamos a hablar con él, pero primeramente vamos a hablar con doña María Antonia García. Doña María, ¿ya se le ha notificado su edad? 72 años. Sí, 72. Ahora ven cómo fue este proceso, que le habían dicho a usted que estaba embarazada y usted también pensó en su momento que estaba embarazada. Sí, bueno, me mandé a ver con una cuñada y mandó a traer un bote de cloro y me mandó para el baño y tiró tres gotitas de cloro en los orines y se suspendió la cosa. Me dice, no, si vos estás embarazada, me dice. No puede ser, le digo yo, pero bien, le digo yo. Lo que hace Dios, ¿qué voy a hacer?, le digo yo. Ahora bien, ¿usted tiene actualmente hijos, doña María? Sí, tengo, pero no los crié yo, sino que el doctor Suazo está en La Paz. Él los crió desde chiquititos y los crió y los mandó para los estados, dos y uno. Tiene en La Paz, en la clínica de él. Ahora, ¿usted en su momento estaba motivada pensando de que era un embarazo real lo que usted tenía? Yo estaba alegre. Decía yo, gracias a Dios que voy a tener el último bebé. Pero si Dios permite, bueno, y si no, pues no. Como así es, ¿verdad? Lo que hace Dios está bien hecho. Entonces yo le decía al compañero, no, digo, no es embarazo que tengo yo, digo. Pero lo único que yo tomaba, limón, caña agria, de todo pues. Y aquel sueño, que yo no podía ni hacer oficio. Ahora bien, ya la revisaron los médicos acá, le han hecho exámenes, ¿qué le han dicho por acá? Pues, bien, todo está bien. No es embarazo, ¿verdad? No es. Sí. Gloria a Dios, porque uno en ese requisito, uno estaba con uno de afuera y otro adentro, ¿verdad? La muerte. Bueno, yo doy gracias a Dios que salí bien. Ahora bien, sí necesita ayuda médica porque tiene varias enfermedades también. Sí, yo sé que hay anemia y en fin, muchas cosas se revuelve. Ahora, solamente. Usted en su momento se le movía su estómago, por eso es que pensó que estaba embarazada. Sí. Y cuando me daba vuelta, se movía para acá. Se movía. Entonces, lo único que extrañaba es que me dolía este lado, miren. ¿Exactamente dónde es que vive usted? Valle Bonito. Sí. ¿Y a qué se dedica, doña María, usted? ¿A qué se dedica? Pues a mí me gusta sembrar frijoles, sembrar maíz, sembrar arroz, sembrar papas. Y ahí voy pasando, pues. Usted vive con su esposa sola en esa casa, ¿verdad? Sí, solo los dos pasamos. Y lo único que en mi casa, él como batallando puso todo arriba. Y como sabe usted que uno de pobre va pasando, ¿verdad? Solo le faltan las puertas y las ventanas. Solamente y la cocina, porque afuera estoy haciendo oficio yo. Solamente. Sí, ¿verdad? Sí, me encuentro feliz, alegre. Por todo. ¿No está triste porque no le dijeron que no se embarazaba? No, de todas maneras, ¿qué va a hacer? Uno ya más hizo, ya no puede. ¿Usted tuvo 5 por cesárea también, ma? No. Tuve 3, 4, normal. Ya el último, ya no seguí, ya no pude la batalla. Entonces dijo el doctor de ir del hospital, no, dice, ya no. Ya que patea la cubeta. ¿Pero sus hijos no le ayudan a usted? No. ¿Ninguno? No, donde se fue con el doctor Sasso, me echaron como que fuera, que estaba muerta. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora bien, usted va a necesitar apoyo. ¿Qué le dice al pueblo hondureño para que le echemos la vaca y le ayudemos, doña María? Que me ayuden, porque yo no tengo a dónde hacer mi casa.
y que ainda estoy yo allí, una cuñada pelea por el terreno. Eso es lo que quiero yo, que me consiguen un pedacito de tierra, después quieren hacer una media champita y quieren. Una cama y comidita también, ¿va? Sí, todo lo que necesita. ¿Teléfono no tiene usted algún no teléfono? No tengo, no he podido comprar, sí, hermano, no. Bueno, ¿para qué? Bueno, pues aquí estamos, mira, a través de HCH para dar a conocer su caso. Y por aquí, pues ya hemos quedado así. Hemos hablado con usted porque vamos a buscar la manera de buscar un médico también para que la continúe apoyando en su salud, ¿verdad? Ojalá, primero Dios, y lo felicito, que sigan adelante. Muchísimas gracias, porque doña María. Muchísimas gracias. Doña María García, me dijo. Sí, María Antonia García. 72 años, María Antonia García, 72 años. Sí, esa es la edad que tengo yo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y por aquí se encuentra un doctor de nombre Darío Cáceres. Cáceres, doctor, usted se ha muy amablemente dado pues ad honorem para salir de dudas en este caso. ¿Qué ha encontrado, doctor? ¿Qué tal? Buen día, ¿no? Un gusto. Pues sí, como la señora de Casos Recursos, la comunidad se ha estado moviendo y cuestiones así, entonces solicitaron el apoyo, nosotros hoy se lo brindamos acá en la sucursal de La Libertad. Se le practicaron exámenes laboratoriales, se hizo ultrasonido, ¿verdad? Tanto abdominal como endocavitario para ver, ¿verdad? Si corroborar todas las, primeramente lo del embarazo, lo de las tumoraciones que hablaban y cuestiones así. Definitivamente, tanto en sangre, la prueba está negativa, ¿verdad? También hicimos un hemograma que tiene bastante anemia, tiene infestación parasitaria también la señora. Dentro de la cuestión del ultrasonido, su útero ya está atrófico, está pequeño por la edad que tiene, ¿verdad? Todo el aparato reproductor está bastante atrófico, está pequeño. Tiene dos hernias donde está el inicio de la terminación de la cesárea, porque son personas que, aunque se operaban, iban a trabajar, cargaban bastante café, trabajaban en el campo bastante fuerte. Entonces, eso también explica por qué parte de la induración que se le palpa, ¿verdad?, en cuestión abdominal. Una de las situaciones que más le hace que la barriga le crezca es que tiene un cistocele, o sea, la vejiga llamada descendida, grado 3. Entonces, cuando ella anda con bastante líquido, que fue lo que le hicimos antes de hacerle el ultrasonido premicción, tenía una barriga más grande. Cuando la mandamos a orinar, la vejiga el abdomen disminuyó muy considerablemente, ¿verdad? Lo otro, a nivel de páncreas, tenemos un páncreas aumentado de tamaño. En el caso de que desconocemos demás pruebas de ella, antecedentes y cuestiones, desconocía ella que es hipertensa, una presión de 180-100 de presión arterial el día de hoy. También a nivel pulmonar tiene bastante compromiso. Un colon bastante distendido, ¿verdad? Entonces, el aspecto nutricional de ella es quizás lo que ha llevado en acumulación a que la señora presente todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pero lo que es embarazo, tumoraciones propiamente, ¿no? Sí se le recomienda hacer una citología, ¿verdad? Porque son años, más de 20 años. Más de 20 años tampoco no es parasitarse. Y por ser de comunidades, ¿verdad?, de escasos recursos, usted sabe que los parásitos, otro tipo de infestaciones, pues, son bastante comunes. Ahora, el doctor, por aquí tiene los exámenes usted, porque queremos mostrarlos, el examen de embarazo, porque la gente es bien incrédula. Sabemos que vivimos en un país que le gusta ver, palpar. Y obviamente en HCH nosotros lo haremos. Aquí está el examen de embarazo que se aplicó. Se hizo la prueba de Gravindex en sangre, ¿verdad? Una para partir de eso sale negativa, ¿verdad? Por lo tanto, no lo seguimos corroborando. Tiene una hemoglobina de 11, ¿verdad? Y todo, que tiene anemia la señora. Hicimos antígenos febriles, salieron negativos. La cuestión del ultrasonido, porque esto se lo íbamos a dar a la señora para que lo tenga, igual el reporte. Lo que más es más visual es los engrosamientos, donde están las partes de herniación. Como ya es algo de que tiene casi 30 años, pues ya uno ve partes como calcificadas, una forma de explicar sobre la cuestión de la coloración, y que corresponde al área donde ella hace la mayor induración. El movimiento que ella presenta, se lo evaluamos vía Doppler, y es que la aorta abdominal tiene bastante contracción, tiene bastante fuerza, porque como anda la presión alta, no tiene manejo, y es una persona de baja estatura y es delgada, entonces es bien palpable. Por eso ella dice de que siente el movimiento y definitivamente hace un peristaltismo. Bueno, tanto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Estaremos al pendientes. Me voy a movilizar por aquí, compañeros, porque vamos a hacer un compromiso con doña María Antonia para buscarle un médico en Comayagua que le dé seguimiento a su caso, buscarle la manera de que tenga sus medicamentos al día y así poder recuperar su salud. Primero así Dios. Que vamos a estar en comunicación, ¿verdad? Bueno, está bueno. Y me alegro por todo. Y hoy voy a estar, pero teléfono no tengo yo.
Aquí vamos a coordinar nosotros, doña María, así que vamos a estar al pendientes. Alex, vamos a estar al pendiente de este caso. Obviamente, como siempre en HCH, estaremos dándole seguimiento. Agradecemos también a la Clínica San Antonio, aquí de la Libertad Comayagua, porque nos han brindado este apoyo con doña María. A esta hora de la tarde es mi contacto. Adelante con ustedes. Entonces, descartado.